people, yeah. Free all my people, yeah. All my people, yeah. This for my people, yeah. Free all my people, yeah. Free all my people, yeah. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Seremos testigos de un partidazo de Rivals. Será un encuentro más que lindo. Será un encuentro beautiful. ¿Podrán repetir hoy los buenos resultados conseguidos hasta ahora? Ojalá. Y la pelota, ¿a quién le queda? Astro Boy Dybala. Ahí va el primer palo. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Desparramando viene Muriel. ¡Pegale, pegale! ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Y es que seguimos con el partido 1-0. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Ahí va a tener el empate. Acaba de evitar el gol. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Fred. Christian Pulisic. Lucas Moura. Hay peligro en el pase, ojo. Lucas Moura. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Muriel. Luis Muriel, a ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Giovanni Lo Celso. Christian Pulisic. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Le va a pegar! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Muriel. Otra pérdida de balón. Atento, que parece buena. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Llega muy bien a reventarla. Ojos bien abiertos para Samir Andarabe. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Y está para el empate. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve.
Este señor no es Superman, es Andanovic. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Dybala. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Se viene el saque de manos. Marcial. Cristian Romero. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. ¡Se viene! ¡Golazo! ¡Increíble lo que ha hecho! Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Interceptan el pase de Dybala. Marcial. Como el banando, un hilo metió ese pase. ¡Ojo con el que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Ha estado formidable el arquero! Andanovic se ve presionado en la salida. Fíjate en las tribunas, Fernando, es una fiesta. A pesar de que su equipo va perdiendo, buscan el milagro. Giovanni Lo Celso. Marcial. Le ha pegado bien a la pelota y se ha ido cerquita nada más. Insigne. El empate está. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. El tiro de esquina con peligro de Pablo Dybala. Y ahí se viene el rechazo. Este es Insigne. Ha llegado bien a bloquearlo. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido. Nos ponemos las pilas. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Luis Muriel. Franquesie. Rebote en el travesaño. Esto no se termina, Fernando. Van a seguir insistiendo. El arco otra vez se le dice esquivo. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Lucas. Marcial. Otra vez quedaron pagando. ¿Qué se puede hacer con esto? Va la pelota al área. ¡Al palo se fue! Bien ubicado estaba Giovanni Lo Celso y se ha quedado con ella. Supera bien la marca.
Fred. Christian Pulisic. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Federico Chiesa. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Pierde la pelota en el área. Astro Boy Dybala. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrán empatar, pero el público calienta. Balón que cae fácil a las manos del arquero. El árbitro dio la ley de la ventaja, pero luego frenó el partido. Fred. Lucas Moura con la pelota. Regalaron el balón. ¡Ocasión del empate! Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Puede seguir avanzando por ese sector. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! ¡Buena pelota! ¡Ahí está otra vez! ¡Y alegría del equipo que quedan dos arriba! ¡Buen partido! Young Felipe, never been concerned about the he say, she say. Look inside my bank account, you see it's my B-day. Every day, all day, but I do not eat. Hey, stink meaner, my demeanor with the Nina. Senoritas wanna meet me at the Catalina. Mix up, mix it up with my elixir. Overlooking the ocean, I'm hoping I see Flipper. Young Felipe, moving like a GTA, but not CJ, more like Tommy. Gabi, facts, space it, you can call me Drax. Ring every track, and you know it's about to stop. Turn up, say they want fire, let it burn up. Trying to break my habits, but some days I gotta got your girl hooked off the truth, no sojourner. You know I'm Ja Rule with the pen ink printer. So I was writing about tomorrow with today card. Throwing curves at it, no baseball. We worked through it, hashtag no days off. Feeling blessed, no praise God. Dudes hating on my lines, no A, but I got dope in my quote, speech napalm. So before you wanna ride, ticket breaks, y'all on very thin ice with some really cheap skates. No food, we do very cheap dates. Don't give me bad mood, but that mad great. What's in my wallet? The keys to their heart is a deposit. When they said it with serious ease, we were way past the fondness. Slumber through to it out in the deep, took the
brunt of the boulder. Couldn't have something they couldn't see. Made a mess of the border with a new strain of a disease. Didn't know what they started. Stark asymmetries unfolded overnight, created something deep, tenfold in the light. Heaven knows they're giving up, trepidation, hope with dust. Myself a beneficiary, more ideas in the cauldron. Half the world is on hold overseas. What to believe till it's over? Shark asymmetry. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy podrían estar consiguiendo el ascenso y eso lo vienen deseando de hace mucho tiempo. Y será, Marito, de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen espectáculo. Marcial. Maravillosa jugada. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. ¿Será que se viene el gol ahora? Acá cantamos gol. Ahí va el travesaño nomás. Pero ojo, ahí fuera de juego. Christian Pulisic. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Parece que tuviera un cañón en lugar de una pierna. ¡Qué fuerte le pega! Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Mueve la pelota de un lado a otro. Busca una oportunidad. Lucas Moura. Atento, busca el segundo palo. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Giovanni Lo Celso. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Bien tapado ahí. Holland. Una fantástica intervención, una entrada limpia. Marcial. Ahora la tiene Pulisic. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Es tanta la presión sobre su rival que... ¡Ay, el frentazo! El balón afuera. Por poco se ha ido esa pelota. ¡Oh!
Hay peligro en el pase, ojo. Este puede ser el de la ventaja. Tapa el arquero y sigue el juego. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Un poquito más de presión, señores, y es posible que se rompa el empate. Pero primero hay que hacer algo con ese arquero que está parando bastante bien. Giovanni Lo Celso. Cristian Pulisic. Recibe Cristian Pulisic. Viene ahí para meterse en el trayecto. Marshall. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Quería darle ahí de la ventaja, pero el árbitro detiene el juego. Daniel Malen. ¡Qué pelotita le han metido! Fue una pelota demasiado fácil. Giovanni Lo Celso. Marcial. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. El pase al palo lejano. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. En Kunku. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Marshall. Lucas Moura. Qué apretada la acción, me parece, referí. Qué manera de regalar la pelota. Muy bueno el robo de la pelota. En Kunku. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. En una maravillosa transición de juego. Aprovecharon los espacios. Terminaron muy bien la jugada. Lograron desacomodar al contrario y lo sorprendieron. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Habrá un minuto de tiempo agregado. Lucas Moura. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Comienza ya la segunda parte del partido. La tiene y se hace famoso. ¡Brillante como picó la pelota! Y por ahora el marcador está 2-0. Un arte lo de Marcial. Atento que continúa el juego la pelota. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. ¿Cómo puedo haber hecho eso? Si yo veía la pelota adentro. ¡Oh!
Hay peligro en el pase, ojo. Ese es Lo Celso. Atento, acá se falla. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Von Aert de Marshall! El partido por ahora 2-1. Lucas, ¿la podrá meter por ahí? ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡se viene la pata! Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. ¡Soné! Mira cómo sigue con la pelotita atada. A sacar desde el fondo ahora. Interceptando el pase. Tirate un buen pasecito, Haaland. Rechaza el arquero y sigue el juego. Giovanni Lo Celso. Fred. Esa pelota es buena, cuidado. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Centro preciso de Lo Celso desde el córner. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Y al equipo de visitante le falta dominio en lo que va del partido. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. ¡Ahí va a tener el empate! Bueno, el portero. Y no, este gol no va a contar por posición adelantada. Erling Braut Haaland. Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro. ¡Qué buena acción! Buena posibilidad para una contra ahora. Marcel. Esta puede ser buena. Oportuno en la recuperación de la pelota. Han perdido la chimbomba. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede ver algo! ¡Gran volea! Si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. Filtrando bien el balón por ahí. Giovanni Lo Celso. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Atentos que hay chances de contraataque. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Guarda con este que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. Pase bastante peligroso. Recibe Pulisic. Atentos que continúa en juego la pelota.
Batista. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Esto, señoras y señores, está a punto de terminar. Es que no se... Parece jugada de gol, Fernando. Se fue con todo a cortarlo. En este córner lo pueden ganar, es increíble. Acá con esto lo ganan. Ha anotado el gol y el arquero ni siquiera estaba presente. 3-2 en la pizarra, vaya festival de gol. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Sin fuerte entrada y acá se viene la tarjeta, seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Fred. Buen corte, justo a tiempo. Está por el empate. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Ahí está, termina el partido. Hoy han caído derrotados. Gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Don Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre. Fernando Palomo les habla. Disfrutemos juntos de este encuentro de Rivals. Será un lindo partido, ojalá para el recuerdo. Bueno, Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo de fútbol.
retorna con gracia a la portería, sí, a pesar de la presión. ¿Pero qué ha hecho? Regaló la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido 1-0. Bernardo Silva. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Recibe Cristian Pulisic. Se escapa la pelota, está de enorme el arquero. Cambia la posesión de la pelota. Estaba pidiendo por apoyos y ahí los tiene. Conecto la pizarra 2-0. Ha llegado muy bien a robar. Ahí quedó solo él y el arquero y la gloria además. Sin arquero. Al igual, lo que no sé es que andaba tuiteando el arquero en la jugada. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Saúl. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Lucas Moura. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Saúl. Ojo que la tiene Romero. Kieran Tierney. Diogo Jota. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Y le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Giovanni Lo Celso. Ha llegado bien al juego del contrario. Leon Bailey. Saúl Níguez la tiene. Thiago. Toque, devuelve la pelota. Atentos con esto de Werner. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Fred. Lucas. Lucas Moura con la pelota. Lucas Moura. Esta no lo puede fallar. ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Bueno, ya que lo vamos a ver, Fernando, ¿eh? Si hace contacto con la pelota, por desgracia, no alcanza lo suficientemente fuerte para evitar el gol. Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Diogo Jota. No paran de correr, metiendo fuerte, gana la pelota de nuevo. Lucas Moura. ¡Mira la volea! ¡Epa! ¡Flor de atajada que se acaba de mandar! Pero atentos que hay bandera levantada. Bernardo Silva. Un mal pase de Bernardo Silva.
Giovanni Lo Celso. Fred. Martial. Christian Pulisic. La maneja Lo Celso. Desde ahí la quiere meter. Parece buena para Martial. Y hasta acá llegó, gran corte defensivo. Ha conseguido muy bien ese balón. Genial cómo llegó para recuperar. Cuidado con ese pase. Timo Werner. Pegale, Timo, pegale. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Gran presión en el ataque, ojo. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Giovanni Lo Celso. La maneja Lo Celso. Martial. Este es para que Martial festeje. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Termina el primer tiempo y el marcador es una sorpresa. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Timo Werner. Esa pelota buena. Atento que continúa en juego la pelota. Bueno, estaba apurado, queda fuera de juego. Y hasta ahí llegó esta jugada. Diogo Jota. Bernardo Silva. Saúl. Bernardo Silva. Ha llegado muy bien a robar la pelota, puede ser. Excelente como tapa. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Martial. La pelota de Martial. Giovanni Lo Celso. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Cristian Romero. Kieran Tierney. La tiene Thiago. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Fred. Ya tiene compañero cerca. Lucas Moura. Giovanni Lo Celso. Pasa magnífico de Lo Celso. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí está, ahí está. Con lo mal que ha atajado hoy, Mario, es sorprendente que tape algo. La verdad es que decíamos que en el desayuno no tenía que comer dulce de leche. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota.
anda generoso este muchacho hoy. Saúl. Le robaron el balón a Thiago. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Saúl. Timo Werner. Se fue el disparo con mucha potencia, estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Lucas. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Clarísima oportunidad. Gran tapado del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. No te lo puedo creer. Levanta la bandera. Clarísimo offside. Thiago. Wan-Bissaka con la pelota. Rüdiger. Ahí se abre paso, a ver qué hace. Impresionante lo que acaba de salvar. Marshall. Marshall. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tsunami de oportunidades en el área. Y el guardameta que descuelga bien esa pelota. Y hasta acá llegamos con esta acción. Bukayo Saka. Fred. Christian Pulisic. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Bernardo Silva. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Son los 4 minutos y esto se acaba. Kieran Tierney. Qué manera de regalar la pelota. Avanza firme con el balón. Tiene que intentar cruzarla. Fred. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. Tapó Lloris, ojo. Penal, penal. Penal, penal. Y le van a echar a uno de más, Marito. Vaya desgracia para este equipo. Será muy difícil revertir el resultado si lo consiguen. ¡Gol! Se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria. Bueno, la verdad que la victoria es indiscutible. Dominó todo el partido y eso se refleja en el resultado. ¿Pero qué ha hecho? Regaló la pelota.
some of them. Me no care, me no care. The dirt I've done. Me no care, me no care. Before. Me no care, me no care. You know, dope must park anywhere. Anyhow, how many missions wanna cheat? Don't care. Me a rise of a shooting star. Living la vida a loca. So I must feed them the loca. Because you school face for me, you're bad.